Truqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un haul de página web esta de Bellética, que la verdad que hice ahí el pedido porque dos o tres cositas que quería solamente la encontré y la encontré de casualidad en un anuncio de Instagram, me parece que fue. Viene muy chula presentada y aquí tiene una pegatina que pone hoy no es un día cualquiera. Y bueno, vamos a abrirla. Son poquitas cosas las que he pedido. De todas maneras, os dejaré todos los enlaces abajo en la cajita de descripción. Y aquí pone una notita que dice: uff, qué mareo con el de correos. Menos mal que ya estoy contigo, gracias. Qué gracioso, mirad. Uff, qué mareo con el de correos. Menos mal que ya estoy contigo. Me ha parecido súper original la tarjetita. Bueno, voy a hacer una vista en general de lo que viene, como siempre os hago. Y vamos a ver qué es lo que he pedido. Aquí viene el albarán. Y bueno, vamos a ver qué es lo que he pedido yo aquí. Lo primero que sale por aquí es de la marca W7, es este cepillito limpiador, es el Cleansing Spa. Y yo os tengo que reconocer, y creo que en algún vídeo mío de mis favoritos ya los he sacado, yo me compré la de Primark, que es súper simple y me encanta para limpiarme mi cara todos los días. Entonces vi que W7 había sacado esta, que por lo que se ve esto se pega, pero vamos, que viene súper bien porque tiene mejor agarre. Introduces por aquí los deditos, le echas aquí el producto y es un poco más grande, que te abarca más zonita de la cara. Tiene los pelitos, estos los tiene súper suave, es así. Y lo que más me gustó cuando la vi sobre todo es la sujeción, porque el otro de Primark viene igual también muy bien, pero se te escapan más los dedos y viene como un poquillo más endeble, y este pues sin problema. Y la verdad es que W7 pues está sacando cositas muy interesantes. Yo este en concreto no lo he probado, pero supongo que será igual de efectivo que el de Primark, y el de Primark ya me encanta. De hecho es lo que utilizo todos los días, con un desmaquillante de la marca Pibita, que ya os hablaré de él en otro vídeo, que me está encantando y me está, y lo más importante, que me está viniendo súper bien para mi rostro. Bueno, lo siguiente que sale por aquí son estos discos desmaquillantes con aloe vera de la marca Ben. Trae 30 unidades y tiene un precio de 2,75 euros. Yo era adicta a los discos de este tipo del Líder, que lo había con el taponcito verde y el taponcito como naranjita, y de un día para otro lo quitaron. Y estos son muy similares a los discos desmaquillantes que yo me hago casero. Huelen muy bien, vienen impregnaditos, la verdad. Los he comprado para probarlo porque ya os digo que a mí los del Líder me encantaban. Y de un día para otro pues desaparecieron del planeta. Iban bastante bien, la verdad, quitaban el maquillaje súper bien. Y ahora mismo no me acuerdo cuál de los dos me gustaba más, pero había uno que me gustaba más que otro. A ver, esto para un apaño está muy bien, pero para desmaquillarte todos los días, pues para desmaquillarte todos los días no sale muy económico, la verdad. Pero los voy a probar y os voy a decir si merece la pena o no. Lo siguiente que sale por aquí es este delineador de la marca W7 y pone que es bastante negro. Ya sabéis que yo soy la loca de los delineados y de los delineadores, y quería darle la oportunidad a este, como lo estáis viendo ahí, y la verdad es que pinta bastante y es bastante negro. Ha sido una pasadilla que le he dado, como bien veis. Cuando se seca, según le ponía en la web, ponía que se quedaba bastante negro potente, pero mate. Y yo no sé, pero
si lo podéis apreciar ahí, lo que ya está seco, que es la parte esta de atrás, se está poniendo mate. Trae 5 mililitros y esto tiene un precio de 1,99 €. Lo siguiente que sale por aquí son las gotitas estas secantes de la marca S. Yo no es la primera vez que la pruebo, la verdad que incluso hay veces que las tenía en mi salón porque son bastante eficaces. Esto tiene como una fórmula que nada más que toca la uña se vuelve como un aceite que corta la pintura o algo así. Y es cierto que seca la uña, pero cuidado, si os dais dos o tres capas, se seca la capa de arriba, la demás, como le deis un frote, os la lleva igualmente. Yo he terminado una que me traje de mi peluquería, me quedaban pocas, las he terminado y cuando la vi investigando esta web, pues la volví a coger. Son súper económicas, con esto tenéis para un montonazo de tiempo. Yo que lo tenía en la peluquería, lo utilizaba cada, se puede decir, cada día, y echándole una gotita a cada uña, tenéis por un montón de, digamos, de manos. Y esto tiene un precio de 2,49 €. Lo siguiente que sale por aquí son estas dos pastillitas efervescentes de manicura, que yo había probado las de Mercadona, que por cierto me parecen súper caras para 4 pastillas que trae, y vi esta de la marca Bete, que la tenía en la página web como en recomendado. Esta pone que son blanqueadoras de uña. Yo la verdad que no las he probado nunca estas de aquí. Sí que he probado otras de marcas profesionales, pero no las he probado. Así que en cuantito que me haga la siguiente manicura, las voy a probar y ya os iré contando más adelante. Y esta tiene un precio, las dos pastillitas, de 2,24 €. Lo siguiente que sale por aquí es esto también de la marca W7. Pone Lip Legend Matte Top Coat. Esto fue una cosa curiosa que yo la vi en la página web y me pareció súper curiosa, porque es para hacer mate un labial. No huele a nada, es así, tiene un color como cremita. Y ahora vamos a comprobar que, vamos a comprobar con este por ejemplo, pues si es verdad que lo hace mate. Como bien veis, este es bastante hidratante, es de Kiko. Creo que lo estáis apreciando ahí. Este, por si alguna me pregunta, que no sé si Kiko todavía los tiene, es de esta línea. Y es el 08 Mirage. Como bien veis, un rojo de Kiko, súper hidratante. Y este producto de W7, que es Matte Top Coat. Y ahora lo que hacemos es echárselo por encima y a ver si esto pues lo vuelve mate de verdad o esto es mentira. Este fijador sellador mate en formato barra de labios tiene un precio de 7,85 €. Y la verdad que lo vuelve mate, pero esto habrá que probarlo en el labio, porque a la hora de que tú pasas la barrita, pues como que te llevas el color. Sí que es cierto que lo ha secado y no transfiere, pero hay que hacer la manera de no ir llevándote el color cuando apliquemos este top. Lo siguiente, vienen dos cositas ahí metidas, es este producto de aquí, que yo estoy harta de verlo por Instagram. A una chica que se pintaba los labios rojos, se echaba, transfería el pintalabios, se echaba esto y cogía y ya no transfería, y lo vamos a probar ahora mismito. Se llama, es también de la marca W7, se llama Lip Jacket. Esto tiene un precio en esta página web de 4,65 €. Yo sé que en Maquillalia, incluso Primor, valía más barato, pero estaba súper agotado. Y vamos a ver esto cómo funciona. Niña, esto parece arco puro. No veo el topetazo que me ha dado arco. Si es que huele desde aquí. Uff, nada más abrirlo me ha dado. Si es que el segundo ingrediente que lleva es alcohol. Isopropol, isopropil, alcohol, acrilato. Jolín. Vamos, los tres últimos componentes son de alcohol. Esto es arco puro.
Madre de Dios, que no sabéis, mira, me están llorando hasta los ojos. Esto parecía que acababa de abrir un bote de arco. Aquí te vienen unas mini instrucciones. Me molesta en el de esto. Ahí te vienen unas mini instrucciones que te dicen, pues, en inglés, cómo lo debes de aplicar. Pero yo lo voy a aplicar en la mano porque esto huele un montón a alcohol. Voy a coger el mismo labial de Kiko. Esto se supone que es un producto fijador, sellador del maquillaje. No quita los brillos. Pero vamos, niñas, que eso es alcohol puro. Es que ustedes no sabéis el de esto que me ha dado cuando lo he abierto. Bueno, vamos a hacer aquí como si fuera unos labios. Me tenéis que disculpar que los labios no salgan bien, pero es que yo soy zurda. Entonces lo estoy haciendo con la derecha, ¿sabéis? Bueno, más o menos, ¿no? Lo voy a mover. Esto viene como si fuera, como bien veis, como un cepillito de un esmalte de uña. De verdad, ¿alguna que me está viendo tiene este producto? Porque es que esto es alcohol puro, vamos. No sé yo qué efecto tendrá esto en los labios. Bueno, voy a dejarlo ahí que se seque. Ahora mismo está mojadito, como bien veis. Y el siguiente y último producto, no me acuerdo qué era. Un top quad de la marca Catrice, que es mate. Pone 3D Matte Effect. Este cuesta 3,39 € y lo voy a probar ahora mismo porque de todas maneras tengo las uñas para quitármela. Y esta sí tiene brillo y lo voy a... Es como nacarado. Es como un colorcito así nacaradito. Y a ver cuando se seque, porque eso tiene pinta de brillo. Bueno, como bien veis, eso parece que se ha secado. Es como... Yo lo noto como si le hubiera echado una capa de brillo transparente de uñas. Lo más importante, a ver si transfiere. Pues yo no sé en los labios, pero en la mano, esto encima que es alcohol transfiere. Y el top coat, pues como bien veis, es verdad que le ha matado el brillo a la uña, pero tiene un efecto perladito, como si tuviera un, como purpurina. Queda chulo, pero no es lo que yo quería. Yo quería un top coat mate, pero que fuera transparente. Por último, pues me han regalado esta muestrecita de Bella Aurora, que es cosmética antimanchas. Esto es de Bio 10 para piel seca. Pues mira, han acertado con el tipo de piel. Con ácido hialurónico y sin ácido exfoliante. Así que nada, esta muestrecita no creo que dé para mucho, para probarla en profundidad. Pero con todo y con eso lo voy a probar. Y como bien veis, pues ya sabéis que a mí siempre me gusta enseñaros para que veáis que yo os lo enseño todo. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Como siempre, mis truqui princesas y mis truqui príncipes, que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Y que como siempre os digo, pues que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!